Tren Maya, reporte de avances, semana 4 de 157. Esta semana se realizaron actividades de avance de obra en las siguientes áreas. Producción acumulada de durmientes, 23.843. Topografía, exploración de suelo con vuelos lidar. Desmontaje de vía antigua. Geotecnia, acompañamiento de lina. Reubicación de árboles. Diálogo con las comunidades del sureste. La participación de las comunidades es imprescindible para tomar decisiones. Por eso trabajamos en diseñar las formas y mecanismos para el diálogo y la vinculación social. Tras los procesos de consulta, el proceso de diálogo se ha mantenido de manera virtual y constante. Las comisiones de seguimiento y verificación, conformadas por líderes comunitarios, se han encargado de revisar el cumplimiento de los acuerdos emanados en las consultas. Las comisiones de seguimiento y verificación son atendidas por el Comité Técnico Interinstitucional, cuyo objetivo es canalizar las observaciones, inquietudes y sugerencias a las dependencias gubernamentales correspondientes. A partir de estos espacios de diálogo y de la mano de las comunidades, han surgido proyectos para impulsar el desarrollo integral del sureste. En el centro del Tren Maya está la gente. El Tren Maya avanza. El Corredor Interoceánico informa el avance de obras al 14 de septiembre de 2020. Avanzamos para hacer realidad la plataforma logística mediante la modernización y ampliación del puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Salina Cruz y la rehabilitación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Para ampliar la capacidad operativa del puerto de Coatzacoalcos, continuamos con la ampliación de 130 metros de muelle. Al finalizar el 2020, se contará con un muelle de 400 metros para granel, líquidos y contenedores. El tramo de 80 metros tiene un avance de 85%. El tramo de 50 metros tiene un avance de 73%. El acceso carretero tiene un avance de 75.4% y avanzamos con las capas de apoyo para pavimentos. El puerto de Salina Cruz, por su vocación petrolera, requiere dar mayor seguridad a la recepción de buques de gran calado que distribuyen combustible en el litoral del Pacífico. Para ello, continúa la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. Se llevan a cabo trabajos preliminares para habilitación del muelle que permitirá el vertimiento de roca. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Continúan los trabajos en los 5 tramos que integran la vía. En el tramo 1 se realiza la topografía, ajuste de puentes y limpieza de drenajes. Inició la topografía del tramo 2. El tramo 3 continúa con los trabajos de armado de vía, cortes de taludes y aplicación de soldadura. En el tramo 4 se trabaja en la colocación de subalasto y montaje de vía. Y en el tramo 5 está en proceso la terracería de plataforma. La plataforma logística se traducirá en nuevas oportunidades y un nuevo tipo de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. Gobierno de México.